Sigue el escenario de la agresión contra Cuba, contra las condiciones de vida del pueblo cubano, con el bloqueo, con las sanciones. Sigue la guerra en todos los frentes contra el gobierno cubano y contra el pueblo cubano, porque la guerra contra el pueblo cubano finalmente tiene como objetivo que éste se levante contra el proceso revolucionario. Hoy vamos a analizar, aunque ya lo hemos hecho en varios materiales publicados en Cuba Información, los sucesos de Caimanera, este nuevo show mediático que ha tratado de convertir la protesta por los apagones y la falta de alimentos en una localidad de la provincia de Guantánamo en Cuba, ha tratado de convertir esto en una especie de insurrección popular contra el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parece que siguen con la esperanza desde los centros de poder de Estados Unidos, sobre todo desde la gusanera de Miami y todos los que la apoyan en el mundo, siguen esperanzados en que su política de tratar de matar por hambre a un pueblo, unida con una guerra incesante en las redes sociales y en los medios de comunicación, dé el resultado esperado, el que quiere la administración de Estados Unidos, sea cual sea, demócrata, republicana, y la que quiere, por supuesto, la mafia de Miami, encabezada por el mafioso mayor Marco Rubio. Bueno, pues, por otro lado, el pueblo cubano demostró unos días antes su potencial de movilización, a pesar de que no hay gasolina en el país, con millones de personas en las calles. De eso tendrían que hablar estos medios que dicen que unas decenas de personas suponen que el pueblo cubano está en las calles. Pero qué mentirosos sois. Bueno, pues de todo esto vamos a conversar hoy, Lázaro. ¿Qué te han parecido? Sí. No los acontecimientos, entendemos, por supuesto, el malestar de la gente. Quieren soluciones, a veces cuando no las hay. Pero la manipulación y la utilización de todo esto, pues es más que evidente, ¿no? Sí, está claro. Bueno, un saludo a todas las amigas y amigos que nos ven. Estamos ante una guerra que está en su punto álgido, pudiéramos decir, donde hechos que en cualquier otro país no significaría absolutamente nada para los medios, estos medios hegemónicos de prensa, pues en el caso de Cuba adquiere una dimensión, o le hacen adquirir una dimensión totalmente irreal, desproporcionada e irreal, con ese objetivo, intensificar la guerra. Es una guerra comunicacional, sabe que poco a poco, pues bueno, pueden confundir, engañar a determinados sectores de la población, y entonces insisten en ello. Es una guerra comunicacional. Detrás de esa guerra, pues hay un dinero importante, mucho dinero que va condicionando con mensajes subliminales, que van labrando el camino para ese hipotético imposible, es realmente imposible, una derrota de la Revolución Cubana. Pero ellos van, están en esa ensoñación y en esa creencia, y su creencia se la transmite a través de las redes a las personas. Es decir, tres personas embriagadas, borrachas, salen a la calle a decir tontería. Se van sumando gente, no suman ni... Estamos hablando de 100 personas, quizás. Sí, o... sí, no, es que ponen una bueno, cosa desproporcionada. Bueno, una cosa. Estamos hablando de varias decenas de personas. Otra cosa son los curiosos que había... Sí, sí, no, pero... Magnifica de tal forma, de tal forma que un hecho puntual, concreto, en una localidad concreta del oriente cubano, pues ya estas plataformas mafiosas y realmente mentirosas, llenas de mentiras, de manipulaciones, pues traslada que ese hecho se ha replicado en otros diversos puntos del país. ¿Mentira? O sea, eso era mentira. O sea, una mentira fake total, news. Una fake news, pero de escándalo. De escándalo. Incluso en municipios donde... municipios donde realmente no es posible que se produzca eso,
todo el que conoce Cuba, conoce el pueblo cubano, conoce, pues, ¿sabes? Pero es una mentira tan descarada que los retrata a ellos y por eso no tienen credibilidad. Pero por otra parte, potencia eso al máximo posible y no, como bien tú has dicho, José, días atrás, o sea, dos días atrás, las manifestaciones de pueblo, de millones de personas, de pueblo cubano, apoyando la revolución en un ambiente festivo, revolucionario, eso no sale. En Caimanera incluso y en Guantánamo. Eso no sale. Entonces aquí vemos el doble rasero, aquí vemos la maldad que hay detrás de todo esto. O sea, potenciar eso, ¿para qué? Para que el mundo, tratar de engañar el mundo, porque no solo engaña a sectores de la población cubana, sino al mundo y a la opinión pública mundial, de que Cuba está ya en una fase, digamos, terminal, Cuba, la revolución cubana, y que necesitará la mano salvadora de Estados Unidos. De hecho, ya hay alguno en las redes sociales que pedía una intervención militar de Estados Unidos. Eso es lo último. Entonces, si ustedes comparan la dimensión mediática que se le da a un hecho puntual que no llegó, como bien tú dices, decenas de personas. O sea, decenas de personas, estos medios la convierten en miles, en cientos de personas y también en réplicas de esas desmovilizaciones y manifestaciones en otros puntos de la isla, y la isla está... Bueno, y eso es un verdadero engaño, una infamia y una mediocridad periodística y comunicacional. Por tanto, ¿por qué no reflejan el pueblo que se manifestó en favor de la revolución, que apoya la revolución, que disfruta, que bueno, fue un ambiente muy festivo? Eso no interesa. ¿Por qué? Porque va contra los intereses. Ellos quieren derrotar a la revolución cubana de esta manera y ahogar al pueblo en el sufrimiento, en el hambre. Todas estas personas son cómplices de un crimen. Todos los que están en estas plataformas se convierten de facto en cómplices de un tremendo crimen que sencillamente no, que dicen la dictadura, entre comillas, la dictadura. No es la dictadura. La dictadura imperial. Imperial, esa es la dictadura imperial. Y hablan de libertad. El régimen criminal que bloquea a un pueblo y lo hace sufrir. No, y si hay que establecer una comparativa, ¿no? En el área latinoamericana y caribeña, en la región, tenemos hechos recientes y actuales que están en el caso de Perú. El pueblo de Perú lleva 60 meses, muertos. No, más de 65. Sí. 60, pero no solo eso. Y lleva, eso no es represión, pero sí es represión. Represión brutal, dice algunos medios de comunicación. Hace falta ser cínicos, mentirosos y criminales para decir que es represión brutal. Y se le ve a un policía de las brigadas especiales, que automáticamente dice que son militares, no, son policías de las brigadas especiales, tratando de llevarse a una persona arrestada con un mínimo, vamos, con un nivel de violencia casi nulo. Y eso le llaman represión brutal, pero es que es locos. Pero lo otro no, los muertos de Perú, las golpizas en Francia, eso no es represión. Ahí está. ¿No? No. O en Estados Unidos, el otro día que matan a un joven, un ex marine, en el metro, y los golpes que da la policía, eso sí es represión, pero eso para vosotros no es represión. Los que son cínicos, son verdaderamente cínicos y son personas realmente mediocres y sobre todo sin alma, sin ética, sin nada. Sin nada, no tienen autoridad moral para nada, absolutamente para nada. Y la historia lo demuestra. O sea, la historia reciente y la que se hace en estos momentos demuestra que son unos miserables. Toda esta porquería de prensa libre y todo, que es una mentira, una prensa libre ¿para quién? ¿Y a favor de quién? Y respaldando los intereses de quién o de quiénes. Entonces, no. Y a Cuba no la ve, porque es que
cometen el error de ocultar ese pueblo, que uno ve el pueblo a la calle, disfrutando, apoyando, y no lo ponen, eso no aparece, pues lo están retratando porque es un engaño, porque la revolución, si existe, y existirá, por los años de los años. Es por el apoyo del pueblo. Mm. Y porque el pueblo es protagonista de esa obra. Una obra que Estados Unidos quiere derrotar. ¿Con qué? Con un acto criminal como un bloqueo económico, financiero y comercial, y tratar por todos los medios que el país no tenga ingreso, que haya eso, efectivamente, falta de medicamentos, carencia, falta de medicina, que no esté el combustible. O sea, todo eso está originado, creado y sostenido por una guerra económica, una guerra criminal por parte de una potencia imperialista como los Estados Unidos. Pero en esta guerra estamos, esta guerra la vamos a ganar, en esta guerra nosotros también somos soldados, pero al lado del pueblo cubano. Tamara Velázquez nos dice que al día siguiente de la manifestación de apoyo a la revolución del pueblo de Cuba en todos los territorios nos vengan a hacer creer que tres kurdas, tres borrachos, van a acabar con nuestro proceso, es algo que no sé si da risa o pena. Y este cantante muy famoso en Cuba, que es Arnaldo Rodríguez, Talismán, ¿no? Dice, la próxima vez que se emborrachen, crucen la bahía de Guantánamo y exijan a los yanquis que devuelvan el territorio cubano que ocupan ilegalmente. Bueno, eso es lo que tendrían que hacer, y sobre todo estos medios de comunicación que nos dicen de que la policía cubana reprime a manifestantes que protestan, etcétera. Mentirosos, estos mentirosos, ya que están informando de un sitio como Caimanera, podían hacer referencia un poquito a ese centro de torturas, de degeneración moral, legal, jurídica, ese engendro totalitario del régimen de Estados Unidos imperialista que tiene en esa cárcel que tiene a escasos kilómetros ahí junto a Caimanera. Un territorio, además, robado a Cuba. Podrían hablar un poquito de la historia reciente de la tortura y también de la historia pasada, que es historia también presente, de un robo por parte de un gobierno que no le devuelve al pueblo cubano y al gobierno cubano que le ha exigido desde hace décadas, que realmente exigido que ese territorio es realmente cubano. Sí, bueno, esa es otra felonía, ¿no? De todo esto, ¿no? Los medios, precisamente, tienes mucha razón, José, y me alegro que hayas hecho este comentario. Ahí está la base naval de Guantánamo, ilegalmente ocupada. Es un territorio del pueblo cubano, es un territorio cubano del pueblo que está ocupado por una base que no queremos. No la quiere el pueblo, no la quiere el gobierno revolucionario. Es una, bueno, está ahí por un acuerdo a punta de pistola, pudiéramos decir, que en su momento hizo Estados Unidos, que viene cogido con la llamada enmienda Platt. Ahí está un reflejo vivo, sangrante, de la enmienda Platt impuesta a Cuba con la oportunista ocupación de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, la guerra llamada hispano-cubana, el 1 de enero de 1898. De esa vergüenza no hablan. De eso no hablan. Y de lo que conllevó eso, y el sufrimiento que conllevó, digamos, esa enmienda Pla, y sobre todo esa base, los crímenes que se cometieron de cubanos, de pueblo cubano, de seres humanos cubanos, con esa base, las provocaciones de esa base, de la soldada que estaba aquí, y en los tiempos actuales, pues una base que ha servido para un centro de tortura y de experimentación, donde, bueno, personas están ahí sin un proceso legal, sin nada, y pues, bueno, languideciendo ahí y en una situación de verdaderamente de violación de derechos humanos. Hablan de derechos humanos, pues ahí se está violando sistemáticamente derechos humanos, como se está violando los derechos humanos flagrantemente de todo el pueblo cubano con esa política criminal. Bueno, dice Jimmy Sánchez, Jimmy de Cuba, ¿cómo que cinco manifestantes
¿No era el pueblo de Caimanera entero el que estaba protestando? Esta gente son malas hasta para mentir. Se refiere a una de las tantas mentiras de esta mercenaria que se presenta como periodista independiente, pero trabaja para Cubanet, medio pagado por el gobierno de Estados Unidos a través de las subvenciones de la NET y las subvenciones de la USAID. Por dos vías le paga el gobierno de Estados Unidos a esta mercenaria y además de eso cobra del ABC, de ese diario monárquico post-franquista, cuando no decir, por no decir franquista, español. Camila Acosta, ¿no? Que decía, los cinco manifestantes fueron detenidos con violencia, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. No era todo el pueblo, no, ahora son cinco, vale. Aleida dice, mira, Estados Unidos, hablando de Caimanera, serás cínico, porque el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, la embajada sacó su tuit diciendo que el gobierno cubano reprimía. Anoche las fuerzas de seguridad cubana respondieron violentamente. Es que increíble. Violentamente. No se miran al espejo. No se miran al espejo de cómo actúa la policía de Estados Unidos. Qué indecencia. Brutal. Asesina en muchos casos. No se miran al espejo, señores. Señores mentirosos de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Violentamente las protestas pacíficas en Caimanera, golpeando a ciudadanos por reclamar derechos humanos. Bueno, esto es increíble. El gobierno cubano, a través de Carlos Fernández de Cosío, del MINRES, decía no pasar por alto el esfuerzo oportunista de la embajada de Estados Unidos en Cuba de sumarse a la comparsa, habiendo gastado cientos de millones de dólares en fabricar una oposición entreguista a su gobierno, le resta asociarse quienes acuden al desorden y a quienes desde Estados Unidos estimulan la violencia. El gobierno de Estados Unidos infla con millones de dólares a todas estas organizaciones que en Miami, en Cuba, en Madrid, en Perú, en Praga, por ejemplo, y en otros sitios del mundo hacen trabajo de lobby, de oposición, entre comillas, política en Cuba, de desestabilización, y paga también a algunos de estos personajes de Caimanera, que han recibido dinero para hacer lo que hicieron, ¿no? O para intentar hacer lo que intentaron hacer. Paga muchísimo dinero, además, a decenas de medios de comunicación, que son los que luego crean las noticias inflando las acciones que han sido pagadas previamente. Es decir, es una cadena total de dinero. Y luego hay ONGs pagadas por el gobierno de Estados Unidos, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, como Cubalex, etcétera, etcétera, que reciben también subvenciones que son sostenidas por el gobierno de Estados Unidos y si no, no existirían, que le hacen los informes sobre derechos humanos en Cuba, que luego el gobierno de Estados Unidos, que les ha pagado esos informes, son los que presentan a las instancias internacionales en su diplomacia sucia para presionar a determinados gobiernos para que rompan relaciones, para que rompan acuerdos, para que rompan los convenios médicos con Cuba, que sirven para comprar las medicinas que necesita Cuba. Es una enorme cadena de miseria moral y política para al final decir que el sistema cubano no funciona. Anda, es que ¿cómo va a funcionar? es que es el cinismo a la máxima potencia, la hipocresía, la maldad bien exacerbada, y no cabe otra calificación en perversos criminales, los perversos criminales de siempre. Estados Unidos, sus administraciones, cuando hablamos de Estados Unidos no nos referimos al pueblo, nos referimos a su gobierno, a sus administraciones imperiales, responden a los grandes intereses hegemónicos del imperialismo. Entonces, para perpetuar, para mantener esos grandes intereses hegemónicos, necesita dominar, controlar, apropiarse del quehacer de pueblos enteros. En América Latina y el Caribe, ese patio trasero histórico que ellos creen que pueden hacer y deshacer, tienen esa creencia todavía hoy,
pues reciente, bueno, está activada la doctrina Monroe. O sea, que es increíble, algo de principios del siglo XIX, pues está activada y es parte, esa doctrina Monroe tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Porque Estados Unidos necesita derrotar la Revolución Cubana, ya es una prioridad, si siempre lo ha sido, ahora es más. Para retomar su dominio en América, Chávez, que el mapa geopolítico ha ido variando. Ahora hay un presidente en Brasil, un gigante, gigante sudamericano, progresista, de izquierda, Lula. O sea, se va moviendo el mapa. Ellos no quieren eso, porque Estados Unidos, y a esta altura de la historia, José, nadie debe creer que Estados Unidos tiene una verdadera preocupación por derechos humanos y democracia, y la democracia. Sí, eso sí. Es una mentira. Esto eso sí. Es una falacia. Eso es lo más. Estos loros de las redes sociales, que son activistas de la enmienda Platt, son activistas de la doctrina Monroe, son absolutos lamebotas del imperialismo. Eso sí, creen. Son personas desnaturalizadas totalmente, y analfabeta y cínico, que trasladan las mentiras. Las mentiras están, es el guión que viene de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y de toda esta... Bueno, hay que también, tener poca vergüenza. Para repetir el discurso de los yanquis. Exactamente, son tan desnaturalizados y tan enajenados y colonizados mentalmente que repiten, incluso no se dan cuenta hasta de la mediocridad y del retrato que ellos exponen también del alma, de su alma. Porque está claro que Estados Unidos nunca tiene una verdadera preocupación por los derechos humanos. Está claro que es el mayor violador de los derechos humanos a nivel, no solo ya contra Cuba, en la guerra contra Cuba, sino a nivel planetario. Los ejemplos están claros. Si vemos la actuación, y para eso tienen los medios de comunicación que controlan ellos, para eso tienen a lacayos que manejan ellos, a serviles, gente mitómana, gente realmente desnaturalizada, gente con una... Como Yotuel. Gente de zona. El Otaola, gente de zona, toda esta gente se suma. Etcétera. Entonces... Sí, hablando hablan de brutalidad policial, todo ese... No saben lo que es la brutalidad policial, saben. ¿Y qué pasa con los ejemplos? Están ahí, muy cercanos. El caso de Perú, Bolivia, los muertos, decenas de muertos. Ni una palabra. En el golpe. Ni una palabra. ¿Dónde están esos congresistas y senadores... que hablan de derechos humanos, que hablan de democracia? ¿Dónde están cuando ocurre eso en la región que ellos quieren y pretenden seguir controlar? ¿Dónde están? ¿Dónde no han levantado las voces? Si hay una verdadera preocupación, no, nada. Hablan de democracia, caramba, con esta fórmula de democracia que han impuesto ellos. La historia lo hizo, lo han impuesto porque cada pueblo tiene el derecho de construir su modelo, su camino y su democracia de acuerdo a su historia y sus intereses. Nadie tiene, no, han capitalizado también el concepto de democracia y lo han pervertido, lo han prostituido. Ejemplo, Chile, el Chile Salvador Allende, elegido democráticamente y le orquestó un sangriento golpe de Estado a ese gobierno y al pueblo. Y lo que vino después, el caso de Jacobo Arbenz en la Guatemala de 1954, elegido democráticamente y lo que estuvo en golpe de Estado. Es decir, que no es una falacia. Democracia, pero si haces lo que yo digo. Y si te dobla el espinazo y te mantiene con el espinazo doblado y hace lo que yo digo. No, señores imperialistas, no, se han equivocado. Con Cuba se han equivocado. Totalmente. Mira, René González, uno de los 5 cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos hasta 16 años, héroe de la República, dice: yo siempre lo he dicho, si Cuba no hubiera ocupado Estados Unidos en 1898 y 1906, ni impuesto una enmienda a su constitución, ni hubiera apoyado las dictaduras de Machado y Batista en Washington, ni hubiera invadido a Estados Unidos por Bahía de Cochinos, etcétera, etcétera,
no estaríamos bajo embargo. Bueno, digo, para el que no entienda esta ironía... Lo has retratado. Está hablando justo de los términos contrarios. Digo, para el que no conozca un poco la historia de Cuba, está más o menos lanzando un mensaje irónico sobre lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer Estados Unidos para reconducir la historia de Cuba. Bueno, a este coro oportunista de la esperanza de que iba a caer la revolución porque tres borrachos y una serie de personas con calamidades cotidianas que se sumaron a una protesta, algunos, vamos a decir, con toda la razón, pues porque están hartos de la situación y tienen que canalizar su malestar y todo lo demás. Y por supuesto, por detrás, los hilos de la manipulación para dirigir todo eso hacia dónde, bueno, hacia una especie de insurrección que no ocurrió, no hubo ninguna insurrección, nada, absolutamente nada. Bueno, pues a todo esto, a todo este montaje se sumaban también artistas, hemos mencionado aquí el Yotuel, los de Gente de Zona, La Diosa. La Diosa pedía violencia, pedía lanzar piedras, golpear. Bueno, había numerosos llamamientos en redes sociales a quemar, a que las armas no están en Cuba, pero hay que meter las armas en Cuba. Es decir, hay un llamamiento ya a la violencia y a crear un clima de terror. Bueno, pues a esta gente hay que tomarle nota. Hay que ir tomando nota de todos los que escriben en las redes sociales, porque algún día va a haber justicia, va a haber justicia con toda esta gente que no solamente están haciendo propaganda del sufrimiento, que están pidiendo más embargo, como ellos dicen, más sanciones al país para que no entre turismo. Por ejemplo, una persona que hacía 3 días antes una concentración en Madrid tratando de boicotear el turismo a Cuba, luego decía que la gente en Caimanera que estaba pasando hambre y que entonces tienen que acabar con el gobierno cubano. Pero señores, ¿pero qué nivel de cinismo? Wow. Y encima se presentan algunos como intelectuales, tócate las narices. Alucinante. Es que no, totalmente. Gente que están, bueno, hay gente que ya están en una huida hacia adelante y en esa huida hacia adelante, pues cada vez más, que avanzando, están más desconectados de la realidad del pueblo cubano. Con toda esta guerra económica, en un país pequeño, estamos hablando de una guerra económica, no es que le haga a Estados Unidos, digamos, a Alemania, o que le haya una guerra que le haga a Estados Unidos a Japón, por ejemplo. Estados Unidos controla mínimo, el otro día oía el dato actualizado, el 27% de toda la economía mundo. Estamos hablando de que una cuarta parte de la economía mundial bloquea y además bloquea a otros, a terceros del resto de la economía del mundo, directo o indirectamente, a un pequeño país sin recursos. Esa es la fotografía, efectivamente. Y entonces, sí, está Cuba. Y el hecho de que Cuba, el pueblo cubano, haya mantenido su revolución, nuestra revolución, todos estos años, y que no ha cedido un milímetro a esas pretensiones del imperialismo norteamericano, indica la fortaleza de la misma e indica la sinrazón y la derrota sistemática que está sufriendo ese imperio. Está sufriendo una derrota porque el objetivo no lo ha logrado ni lo va a lograr. No lo va a lograr. Eso está ya establecido. No va a lograr ese objetivo, pero sí lo que está logrando es el sufrimiento, más daño, que ya no tienen cómo justificar. Estados Unidos, no solo Estados Unidos, y los que le sirven, a los lacayos que le sirven de sostén a esta política, se están retratando como son unos verdaderos criminales. Se ha creado, como hemos dicho en anteriores programas, una gran industria, y de esa industria
viven una serie de parásitos, una camarilla de parásitos, una pandilla de gente desnaturalizada que están nadando un estercolero nauseabundo y criminal. Y hay que ver cuando se pone en los medios, la palabra Cuba, ¿cuántas veces aparece en comparación cuando usted pone, por ejemplo, Bolivia, pone Perú o cualquier otro país de América Latina y el Caribe, donde están ocurriendo hechos tremendos y pueblos que socialmente tienen una situación posiblemente en muchos casos más dura, sin bloqueo, sin bloqueo de Estados Unidos, más dura, más difícil. Aumenta el hambre, aumenta la miseria, aumenta la brecha, la desigualdad tremenda. Eso no hay un análisis de eso, no hay un editorial, no aparece una condena. No. Todo está enfocado en Cuba. Todo está sobre Cuba. Y es lo que quiere Estados Unidos porque es parte de esa guerra, porque quiere derrotar a la Revolución Cubana, algo imposible. Porque Estados Unidos financia a decenas de medios que colocan esas noticias que luego nosotros nos encontramos en un buscador de Google perfectamente. A eso añádanle todos los medios corporativos que ya nos hablaban de Cuba en términos despectivos de toda la vida. Bueno, pues suma y sigue. Bueno, uno de estos personajes del estercolero de Miami, verdaderamente vomitivo, llamado la diosa de Cuba, esta cantante, bueno, no es cantante ni es nada, es un elemento antimusical, pero bueno, la que llamaba a la violencia del pueblo de Caimanera y de toda Cuba para derrocar al régimen, como ella decía, pues bueno, después del primer concierto que hizo en Miami, al que fueron, bueno, más o menos medio llenó aquello, aunque sí hay fotografías en las que se ve que había muchas butacas vacías. Pero bueno, vamos a decir que hizo un primer buen concierto, se llenó el bolsillo, ya se lo había llenado anteriormente, precisamente por hacer la política contra su propio país, pero parece que ya para el segundo no le han ido tan bien las cosas. Y en Nueva Jersey ha tenido que cancelar el concierto. ¿Por qué? Porque no ha vendido entradas. Porque esta señora, como todo el resto, al final acabarán cantando en los hoteles de Miami, en los bares de Miami, y seguirán cantando para la gusanera infecta de Miami, que es su público y no hay más, porque no tienen calidad, no tienen absolutamente nada, y van a depender siempre del tema político, del tema antipolítico contra su país. Bueno, el gobierno de Estados Unidos que se atreve a hablar de represión en Cuba. El guerrero cubano publicaba varios vídeos en estos últimos días y nos decía: no, mi gente, esto fue ayer en Nueva York. Pone un vídeo por manifestarse en un lugar no autorizado pidiendo justicia para un joven indigente asesinado por un exmarine. No, los detenidos no fueron 5. Sino 13, y la policía repartió para todo el mundo. Otro. Yo insisto, el gobierno de Estados Unidos debe explicar cómo el mismo día que ellos hacían una nota para hablar de violación de derechos humanos y represión en Caimanera por la detención de 5 borrachos que alteraban el orden, la policía de Nueva York rompía cabezas de manifestantes. Bueno, es que esta gente no se mira al espejo, y no se mira al espejo cuando están acosando a la gente solidaria con Cuba que regresa a su país. Porque hace días hablábamos de esto y ahora tenemos que volver a hablar de esto. Porque otra parte, la segunda parte de la brigada de 300 jóvenes de Estados Unidos que vinieron a los actos del 1 de mayo a Cuba, nuevamente han sido hostigados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, han sido amenazados. Cala Walsh decía: bienvenidos de nuevo a la tierra de la libertad. Y varios tweets sobre el asunto. Decía: varios de nuestros brigadistas fueron detenidos, acosados, amenazados con ir a la cárcel, y la patrulla fronteriza les quitó los dispositivos electrónicos tras regresar de Cuba. ¿Por qué se persigue a todos estos grupos? Porque el imperio tiene miedo de nuestro poder colectivo para luchar contra el bloqueo estadounidense a Cuba. Bueno, esto es un ejemplo
hablan de libertad. Ahí tiene el concepto de libertad que tiene Estados Unidos. Ahí lo tienen. Y la amenaza y el chantaje, o sea, a sus propios ciudadanos. Van a Cuba, pero ¿a qué teme Estados Unidos? A la verdad. Teme a la verdad. Y a la inteligencia. Porque esta gente tiene cabeza. No como, sí, claro. No como esta gente que escribe en las redes sociales pidiendo la invasión al país. O que dice, multas de $25,000 deberían ponerles a todos, a estos solidarios, como hicieron con Naomi Campbell cuando visitó Cuba. No sé si realmente le pusieron la multa. Otro, muy bien hecho, por apoyar el comunismo. Gente que se alegra del hostigamiento, sí, sí, y de, claro, la falta de libertad. Eso es falta de libertad. Pero fíjate cómo insistimos en esto. Se dirige toda esta guerra comunicacional, se dirige hacia Cuba porque es el país en la región, hay que también precisar esto, que tiene un sistema consolidado. O sea, el pueblo cubano ha escogido su propio camino, diferente al que le impuso Estados Unidos. El pueblo cubano no quiere a Estados Unidos dirigiendo sus vidas. No lo quiere. Y entonces, todo esto tiene que ver con esa pretensión de Estados Unidos que viene desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX viene esto. No es una cuestión ni siquiera de la Guerra Fría, aunque históricamente se enmarque en el periodo de la llamada Guerra Fría, pero esto viene de mucho más atrás. Viene desde el principio del siglo XIX que Estados Unidos determinó apoderarse de Cuba y que Cuba tenía que ser parte de la Unión. Por eso se trata, por eso intervino oportunistamente la guerra hispano-cubana cuando el colonialismo español estaba derrotado en Cuba. Entonces se metieron ellos y expulsaron a España y hicieron un acuerdo en París donde ellos dominaron la escena totalmente. España tuvo que irse y se metieron ellos, con enmienda a Plaza incluida. Y entonces, ¿qué pasó? Pues 60 años justo de neocolonialismo, de lo peor, que todo lo peor de esa sociedad se trasladó a Cuba. Todo lo peor de esa sociedad de Estados Unidos se trasladó a Cuba. Y entonces vivía el que podía. Pero la gran mayoría del pueblo estaba en unas condiciones calamitosas, lamentables. Hemos dicho en anterior programa que todavía hoy, o sea, hoy en este momento, la Cuba, esta Cuba asediada, bloqueada, sometida a una guerra implacable por parte de ese imperialismo norteamericano, es mejor y mejor sociedad que la Cuba que había antes del 1 de enero de 1959. Seguro, sin duda. Y el que quiera verlo, que vea la historia y que sea honesto, para que vea el porqué de la lucha del pueblo cubano por mantener su soberanía, su libertad, su independencia. Se trata de eso, ante las pretensiones geopolítica, hegemónica de una potencia imperialista como Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ir acabando. Voy a leer una frase de Joana Tablada, diplomática cubana, que yo creo que es muy acertada. Yo, de verdad, que la firmaría y me habría gustado escribirla a mí. Dice, ¿por qué al ver a los cubanos sufrir y emigrar bajo el mayor sistema de medidas coercitivas unilaterales que existe en el mundo, los señores que hoy proclaman solidaridad con quienes salieron a la calle a expresar su malestar, piden aún más cerco y algunos hasta intervención en el país? ¿Por qué los que hoy se entusiasman con nuestras carencias no proponen levantar o aliviar el bloqueo más atroz que existe en el mundo contra pueblo alguno? ¿Por qué esos pocos que viven de la piñata de los fondos federales contra Cuba no se pronunciaron en favor de Jordan Neely, el ser humano que estrangularon el otro día en el metro de Nueva York por decir que tenía hambre, o por los asesinatos de los inocentes de turno ayer en Texas, en un tiroteo? Todos sabemos muy bien por qué. Porque agredir a Cuba es un buen negocio. Posdata, no se embullen, entre todos vamos a salir adelante. Así es. Yo creo que lo ha, bueno, Joana, una compañera excelente, diplomática, que, bueno, hemos tenido el honor de conocer, de tratar, lo ha escrito perfectamente. O sea, perfectamente. Pasan
diariamente de las calamidades sociales que tiene Estados Unidos. Una de ellas, pues la más grave, son las balaceras que causan muerte, incluso niños en colegios, recientemente ahora. Otra balacera más, se muerto. El caso de este, este ciudadano negro de Estados Unidos, de la forma en que ha sido asesinado. ¿Por qué no dirigen su atención a los problemas que tienen sociales, gravísimos problemas sociales que tiene la sociedad? No, no, el foco está en Cuba. Desviar la atención de todos los problemas que tiene en Cuba. Y atacar a Cuba y seguir en esa, alimentando esa industria, ese gran negocio, negocio del crimen, el negocio del crimen, del cual viven personas desnaturalizadas, personas realmente falta de ética, falta de moral, como lo tiene el gobierno de Estados Unidos, las administraciones de Estados Unidos. El imperialismo no tiene autoridad moral para hablar de Cuba ni criticar nada de Cuba. No la tiene. Y bueno, muy, muy oportuno esta reflexión, este comentario de la compañera Joana. Uh-huh. Desde aquí nuestro saludo y nuestro acompañamiento en esta lucha, en esta pelea contra el maligno imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, pues muchísima solidaridad con toda la gente que sufre en Cuba, que son muchos por la situación económica que vive el país, pero el país saldrá adelante. Tenemos confianza absoluta con el apoyo, con el tiempo, hace falta tiempo también, pero hace falta, bueno, esperanza para que realmente vengan nuevos tiempos. Han sido años muy difíciles, muchísimas sanciones contra el país, también la pérdida de todo el mercado turístico, que era una de las grandes fuentes de ingreso del país. Se está recuperando, pero requiere tiempo. Por supuesto, comprensión absoluta hacia las personas disconformes, que no entienden, es lógico, absolutamente lógico y humano. Pero no se puede, no nos podemos dejar llevar por la manipulación y por el intento de convertir en marionetas, desde los que causan el problema, convertir en marionetas a las víctimas de quien causa ese problema. Quiero apuntar una cosa, porque todo se dirige también hacia el sistema, hacia el modelo. O sea, hablan de comunismo y pretenden hacer creer a las personas que el problema es el comunismo y el gobierno revolucionario. Que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Los que hablan de libertad, incluso desde los Estados Unidos, como esta incalificable congresista María Elvira Salazar, mafiosa, vinculada a lo peor de esa mafia política que ya está anidada ahí, que hablan de libertad. Cruel. Cuando hablan de libertad, realmente lo que están es hablando de la esclavitud, de recolonizar al pueblo cubano y someterlo a un sistema de esclavitud. Y los que hablan, los que siguen esa línea de hablan libertad, están esclavitud, están hablando, diciendo esclavitud, están hablando de esclavitud. Esa es la realidad. No se dejen engañar, porque hay que ver lo que es el capitalismo en América Latina y el Caribe y los daños y los crímenes a que están sometidos los pueblos de América Latina y el Caribe todavía hoy. ¿Anidado quién? ¿Sostenido por quién? Por eso está, por el imperialismo de los Estados Unidos. Acabamos aquí nuestro programa, nuestro espacio. Un abrazo gigante para las personas que luchan en Cuba y fuera de Cuba, en favor de Cuba, por solventar o por superar esta situación de todas las formas posibles, que ayudan desde lo económico, desde la denuncia del bloqueo criminal de Estados Unidos, que se movilizan, que hacen trabajo político, comunicacional, en las peores circunstancias, porque esto es una guerra en la que nosotros somos un pigmeo, somos como una especie de surfista en un maremoto, pero este es nuestro papel y aquí vamos a seguir peleando. Hasta el próximo batazo.